que no sé quién era, que Iván, Iván Food Challenge, dejo por aquí su perfil, supongo que lo conoceréis. Si estáis metidos en el tema de la comida, de los retos y tal, en España por lo menos, de los más conocidos que hay, de los mejores para mí desde mi punto de vista. Súper buena persona también. Sé que él le gusta cuidarse un montón, sé que a él le gusta mucho el deporte, sé que él come barbaridades de comida enormes, si no has visto sus vídeos, ir a verlos porque es brutal. Y desde aquí quería retarle a ver hasta dónde puede llegar él. O sea, yo le voy a enviar mi ticket, ¿vale? A ver si acepta el desafío, se compre la misma comida que me compré yo, se lo pone en la mesa y a ver si es capaz de terminarlo. Bueno, pues nada, ya he visto todo lo que hay aquí. Esto es porque el loco de como nosotros, como otro loco como yo, Javi Atienza, ¿vale? Ya he visto que me ha mandado para acá el ticket, ¿vale? Total. El reto de las 10.000, más de 10.000 calorías sanas. Estamos en cuarentena, ni vamos a restaurantes, ni hay bares, ni hay hamburguesas, ni hay pizza. Así que hay que comer caza. Bueno, nuestro amigo, que es de Valencia, ha intentado, pues, eso, comida saludable que comemos todos los días. El quesito, el pollito, carne, su casita, el requesón. Y nada, vamos a intentar comer en una comida más de 10.000 calorías aquí. Yo empezaré por la primera comida. Tengo todo apuntado, desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena. Uf. Mortal, iré comiendo, voy a poner el tiempo para que dure el vídeo una hora que estaré comiendo, ¿vale? Y no voy a hablar mucho, voy a comer para que hasta donde llegue llego. Haré una comida y pondré por aquí total de calorías, ¿vale? Nada más, que voy a comer, que ya me han reñido, no puedo hablar mucho. Por cierto, suscríbete a Instagram, a YouTube, todo el lío este, para seguir creciendo y hacer más vídeos. Y bueno, kilo de comida y más de 6 kilos de comida. Más de 10.000 calorías y más de 6 kilos. ¿Dónde voy a llegar? ¿Vamos al lío? Ay. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a poner tiempo. Y la primera comida, la gasa de avena con plátano. Bueno, lo iré poniendo por aquí todo, ¿vale? Y a comer, que se me enfría todo y el tiempo se va. Voy a poner el cronómetro y voy a empezar. Ya empezó aquí. Vale. Bueno, pues aquí está el desayuno, ¿vale? Vale. Como he dicho, no voy a hablar, voy a comer. Y por aquí os dejaré, o por aquí, las comidas, ¿vale? Con gasa de avena, plátano y estas pan tostadas, pues se puede tostar, ¿vale? Mientras. Pídemelo. Pídemelo. Mira, estos son 5 tostadas de pan, 5 rebanadas. Me la va a calentar, ¿vale? Tostadita. Por favor, ¿me puede usted tostar las rebanadas de pan? Vale. Que sí. Llevará requesón y mermelada. ¡Qué buena! Mejor. La gasa terminada. Seguimos con los 4 huevos. Con aguacate, mientras esto está el pan, luego el pan pues será con mermelada y el requesón. Wow. Ah, esto está de muerte. Thank you.
Hackerton. Se va a llevar ahora los tres tostadas con lomo y mozzarella. Por favor, y voy a seguir con las seis tostadas. Uy, galletitas, qué rica. Seis panes con requesón, 200 de requesón con mermelada. 200 de mermelada. También. Y ahora lo vamos a mezclar. Y al lío, que se va el tío. Seis panes de requesón y mermelada. De leche también.
echo el queso, ¿no? Ahí está este y este. Y ya para menearlo, le echo los cocidos que quieres. Y ya está, es lo que falta. Ahí hay un kilo de pasta vegetal, esto es mortal. Es muy fácil, si le metes un kilo de crema cacahuete y un kilo, dos kilos de aguacate y tres kilos de salmón y 8 kilos de artamuse y 8 kilos de frutos secos, llega muy rápido a las calorías, pero esto es mucha comida, más de 6 kilos. O sea, mira, meter el sherry y el quesito de este. Pues ya quedan los huevos duros, los nidos, y pasamos a la merienda. Y queda el queso batido. Tengo los frutos rojos congelados en el congelador. Media hora, no da tiempo a comer. Voy a darlo ahí un poquito. Voy a pasar a la merienda, que es el 500 de queso batido, 300 frutos rojos, chocolate, 100 gramos, y las nueces, 200 gramitos. Así que le voy a meter ahora un poquito de dulce a esto y luego a donde los quieran, ¿vale? Estas 10 calorías, 99% puro. Dale. Vamos a darlo para después, que creo que puede hacer falta. Puede hacer falta después. Seguimos.
100 kilos, voy a 100 kilos. Anda. Esto es normal, tío. Comer tanto y para abajo, todo baja vida, me ha bajado bien. Es que es normal. Comer petar. Esto se va a llegar para un lado. Y te voy a quitar los garbancitos. Lo veo ahí muy buena pinta. Joder, ¿cómo hacemos el momento en eso? Pues estoy incómodo con eso ahí. Eso te quiere lo de grabando y me digo, guau. A ver. Vale. Tengo que hacer rápido, tío, lo siento, mira, 45. Que estoy incómodo, tío, lo siento. Cualquier día te pongo un culo y lo trabajas ahí. Anda que no, tío. Y yo. 5 minutitos, ¿verdad? Bueno, pues a ver. ¿Qué le puedo meter para acabar? Cambiándole un poquito. Y es un puto aguacate. Tu barbacoa. Cuando te caliente esto me voy a ir, ¿vale? Muy bien. Yo creo que ya hemos llegado al final, Sherry. Pero bueno, no basta para mañana. Bueno, voy a sacar un poquito de aguacate y vamos a intentar comerlo, si no, o nada. ¿Qué que llevo? No hay más, tío. Un harto, tío. De comer ya. Lo veo locura total, niño. Voy a comer chocolate este con sea. Me como chocolate y me despido. Me ha dejado los 500 gramos de pasta, de nido, los garbanzos y un aguacate, medio aguacate. Y los sherry. Pues nada más la pasta y... no es... no es locura. 1700 calorías, 1700.
2.000 calorías aquí, 2.000. Había 11. Unas 9.000. Joder, 9.000 habré comido. En comida sana aquí, ¿eh? Uf, madre mía, Guillo. Madre mía, qué locura, Guillo. Ah, tío. Esto me lo como yo. 100 gramos de chocolate me lo como. ¿Vale? Por ustedes. Les voy a comer. Y espero que haya gustado el vídeo. Nada más. Suscribir. Instagram. Buah. Come ya, pues come por comer, tío. Ya se ha acabado. ¿Dale? Oh. Una horita. Vamos para allá. Pues, una hora, y aquí por aquí pone las calorías totales. Casino. Y bueno, pues esto ha sido todo, Javi. Esperemos que les haya gustado a la gente, que hayan disfrutado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente reto, que será brutal como este. Una puta locura. Es muy fácil coger guarrería y hacer muchas calorías. Y también lo podemos hacer, ¿vale? Así que nada. Mira. Oh. Ahora me voy a acostar ya. Oh.